Hola amigos, estamos en Molina de Aragón. En Molina de Aragón, igual que muchos pueblos de la parte de lo que hoy llamamos la España vacía, de la provincia de Teruel, Castellón, Guadalajara, pues fue durante la Reconquista por parte del Reino de Aragón, pues fueron terrenos principales que se fueron conquistando allá por el año 1200 y pico, por Jaime I, el conquistador o el batallador. Y aquí tenemos una fortaleza, un sistema defensivo principal, precioso, enorme, que comienza siendo, como tantos lugares de estas tierras, de origen musulmán, y después, una vez que lo conquistan los cristianos, pues termina siendo perteneciendo a sistemas defensivos del Reino de Aragón. Hoy es domingo, de mediados de mayo. Son las 11:30 o las 12 del mediodía y está cerrado. La Torre de Aragón, que ahora os lo vamos a enseñar, y el castillo con toda la muralla, cerrado. Os voy a decir algo de lo que opino de la España vacía, o de la España vaciada. Yo creo que mucha gente que sale en televisión quejándose en la provincia de Soria, en Teruel, en Guadalajara, porque es que España está prácticamente vacía. España está prácticamente vacía. España es el segundo país más grande de Europa después de Francia. Sin embargo, Francia tiene 60 y tantos millones de habitantes y España 45, porque hemos ido bajando. Si seguimos así, dentro de 10 años seremos 40. La población española se concentra en pequeños focos, en la Comunidad de Madrid, en Cataluña, en País Vasco y en algunos sitios concretos de Andalucía, muy concretos, y se va repartiendo de una manera muy desigual. No solamente la provincia de Teruel o de Soria, que tanto se han quejado, se están quejando y dicho, han hecho partidos políticos cuyo argumento único es el tema de la España vaciada. Es que le pasa lo mismo a Badajoz, le pasa lo mismo a Cádiz, le pasa lo mismo a Albacete, le pasa lo mismo a Huesca, le pasa lo mismo a la provincia de Zaragoza, que si le quitas la macrocefalia que sufre Zaragoza con lo que es la capital, el resto de la provincia está vacía. España es muy grande y tiene poca población. Además, España es el segundo país más montañoso de Europa, después de Suiza. O sea, nos gana Suiza porque está en plenos Alpes, pero es que España es muy montañoso. Algunos no lo sabéis, porque no habéis salido de la meseta. Pensáis que España es plano. España es el segundo país más montañoso. Y la montaña le afecta muchísimo a la manera en la que se distribuye la población. Estamos en una zona que desde que subes de la provincia de Castellón o Valencia al altiplano de Castellón, estás todo el rato a 1000 metros de altura. Hace un frío que te cagas en invierno y un calor que te cagas en verano. No hay hijo madre que esté aquí. No es lugar de paso, no están las rutas comerciales tradicionales de flujo comercial en España. No está en las rutas de transporte actuales, no tiene industria. Es normal que esté vacía. Y ahora yo te digo, ciudadano, que quieres que te subvencionemos. Lo que estás buscando cuando te quejas es que el resto de España te subvencione tu modus vivendi. Es decir, que tú has decidido voluntariamente, a pesar de que está vacío, con el detrimento de servicios públicos y lo que suponga el estar en un lugar tan remoto, has decidido quedarte a vivir ahí y quieres que los demás te lo sufraguemos los gastos. Pues no. Yo entiendo que te quejes, entiendo que no tienes servicios públicos. A mí mismo, que yo vivo en Vitoria, a mí Vitoria no me gusta. Yo nací allí, a mí Vitoria no me gusta. ¿Y qué tengo que hacer? Como llevo quejándome años, pues marcharme. ¿A qué estoy esperando? Pues a que se den las circunstancias adecuadas. Tengo unas hijas que están en una edad en donde no conviene que me pire, un negocio, una serie de cosas. Pero como no me gusta, y a pesar de que no está en la España vacía y tal, lo que tengo que hacer yo es marcharme. Y lo que tienes que hacer tú, si no te gusta dónde estás, es marcharte y no pedir que se te subvencione, porque en España siempre estamos igual. Soy minero, la minería no funciona, pero que me subvencionen. Ahora soy transportista, el transporte no me funciona, por mi puta culpa, que me subvencione el Estado, que me unos servicios mínimos. Vivo en Teruel o vivo aquí en la España vacía, me da igual en qué provincia, que me subvencionen los demás. No, te coges y te piras. Todos los que os quejáis tanto, lo que tenéis que hacer para que vengamos a veros, para que dejemos aquí el dinero y tal, como mínimo, es que suba aquí alguien de turismo y que tenga esto abierto, ¿eh? Un elemento tan principal como es esto. Pues no lo hacemos, no ponemos estos encima de la mesa, trabajando un poquito para que deje de estar vacío. Preferimos tener esto cerrado, nuestras pelotas durmiendo y que sean los demás los que nos subvencionen. Por aquí, guapos. Mirad qué bonito.